Hola amigos de InGame 14, el día de hoy vamos a hablar del DLC de PES 2014. Y bueno, este DLC que la verdad tuvo en jaque al equipo de PES y también a Konami, porque pues se daban algunas fechas, luego se cambiaban, luego no se sabía cuándo se iba a sacar este DLC. ¿Y por qué lo decimos? Porque desde un principio el community manager de PES, del equipo de PES, Adam Batty, mencionó en Twitter que este DLC saldría el 15 de noviembre. Y pues llegó la fecha, y en ese mismo día, ustedes lo están viendo en este momento, sacó Konami un aviso de que pedían disculpas por no poder poner ese día 15 de noviembre el parche para la disposición de todos los usuarios de PES 2014. Y bueno, ya se hizo un relajo, no sabían qué fecha iba a salir este DLC. Y bueno, en la madrugada del 16 de noviembre, que era sábado, empieza a filtrarse que ya estaba disponible ya esta actualización, este paquete de datos que es el 2.0 de este PES 2014. Y bueno, lo empezamos a descargar la mayoría, y la verdad este DLC ha mejorado mucho el juego. Tenemos que decirlo, han mejorado mucho las caras de los jugadores. Bueno amigos, la verdad mejoró este PES 2014 con este DLC. En mi opinión hubiera sido mejor que el juego hubiera salido con este paquete de datos. O sea, no esperar tanto tiempo a descargar este DLC y bueno, ahorrarse todo este rollo. El DLC mejoró mucho la jugabilidad. Los porteros han mejorado muy bien, ya reaccionan bastante bien que antes de este DLC. La fluidez del partido, de los partidos, pues es mejor, es más agradable que antes. Y además los detalles de las caras de los jugadores, pues es notable. Son alrededor de más de 800 caras que se hicieron para este paquete de datos. Y bueno amigos, si tú no has descargado este paquete de datos, pues te invito a que lo hagas y que me des tu opinión. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la mejora de este PES 2014? Aquí abajo en la descripción de este video puedes dejar tu opinión, o si no, en Twitter amigos. Y otra cosa, va a salir otro DLC con el estadio de la Bombonera de Argentina y otros estadios. Este DLC va a salir a mediados o a finales de diciembre, para que estemos atentos. Nada más se mencionó que va a estar en ese DLC el estadio de la Bombonera y otras cosas que ya poco a poco va a soltar el equipo de PES. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios y muchas gracias por ver los videos anteriores. Nos vemos amigos, bye.